Am I broken? Am I flawed? Do I deserve a shred of worth? Or am I just another fake fucked up lost cause? And am I human? Or am I something else? 'Cause I'm so scared, there's no one there to save me from the nightmare that I call myself. Hay dos reglas importantísimas si quieres superar a una expareja. Número uno, si quieres superar a la persona, no compartas la cama con esa persona ni siquiera para dormir. La regla número dos es no hables de sentimientos, porque trae cosas del pasado, mezcla las cosas, confunde todo. Para superar a la persona no vale la pena hacer eso. En la mayoría de los casos duele superar a la persona porque implica soltar todas esas expectativas que se generaron, ¿no es cierto? Pero lamentablemente cuando la relación es incompatible, cuando hay algo que hace que se peleen, cuando hay algo que hace que se terminen a cada rato, bueno, muchas veces es mejor soltar porque si no va a ocupar el lugar esa persona que no es compatible. Entonces no te deja que entre una mejor persona ahí. No abre el espacio para que entre una persona que es más compatible contigo. Un fuerte amor o inclusive una gran química sexual o química en las personalidades no implica que las personas sean compatibles. Muchas veces, por más de que hayan sentimientos fuertes, hay ciertas incompatibilidades que no dejan que la relación se consolide. En esos casos, yo sé que duele, pero marca mis palabras, es mejor soltar. La vida continúa, nunca lo olvides, espero que ayude.